Hoy es miércoles 6 de febrero de 2019, mi nombre es Carmen Martínez y estas son las breves de la zona. A días de que se cumplió el mes con el desabasto de gasolina en la ciudad de León, desde ayer martes diversas estaciones de servicio se encontraban funcionando y sin las largas filas de automovilistas que buscan abastecerse. León fue el último municipio en el que el servicio se regularizó, pues en algunas otras zonas el servicio ya era constante desde hace aproximadamente una semana o dos. Para ayer martes, el gobernador del estado, Diego Sinoé Rodríguez Vallejo, informó que el abasto de combustible había alcanzado un 58% en las estaciones de operación en el estado. Mientras que el alcalde de León, Héctor López Santillana, insistió al gobierno federal en restablecer el servicio, ya que era la ciudad más afectada por la lucha contra el huachicol encabezada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Al menos 25 empresas que fungieron como proveedoras para la construcción de la planta de la empresa Michelin no han recibido el pago por sus servicios. Estas facturas por pagar tendrían hasta un año de retraso y en conjunto suman alrededor de 60 millones de pesos. Para el desarrollo de su planta en el municipio de León, la llantera francesa Michelin contrató a la empresa Garza Ponce y esta a su vez subcontrató al grupo español Avancia, mismo que se valió de varios proveedores locales a quienes no paga desde hace casi un año, pese a que a estos ya concluyeron con lo estipulado en sus contratos. De hecho, nosotros tenemos todo facturado. Para nosotros poder facturar, obviamente tenemos que meter estimaciones, tiene que ir cada estimación firmada por cada uno de los representantes de la constructora, gerente, supervisor, residente, si no, nosotros no podemos facturar. Realmente nosotros cumplimos ya con toda la obra. Más o menos el retraso en los pagos viene siendo similar para todos o algunos sí. Tienen un poco más o menos. Tenemos unos, yo en lo particular tengo atrasados pagos desde febrero del año pasado, las demás empresas igual, de febrero, marzo, abril. El alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña, pretende implementar sanciones económicas y administrativas a aquellas personas que se dediquen a la pepena, pues dijo que si no hay mano dura y si no tienen un apercibimiento económico o corporal, no aprenden. Navarro Saldaña indicó que mientras se hacen las modificaciones a los reglamentos, la policía preventiva llevará los rondines correspondientes para evitar que continúe esta práctica. Pues señaló que aunque no es malo, lo negativo es que dejen un reguero de basura en la vía pública. En medio del reclamo social para que se garantice la seguridad de las mujeres en la vía pública, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones del Congreso, el panista Rolando Alcántar Rojas, consideró que las mujeres no necesitan mayor protección, sino que debe garantizarse el respeto a los derechos humanos de todas las personas. Durante este fin de semana se dieron manifestaciones en las ciudades de León y Guanajuato para exigir a las autoridades atender la violencia en contra de las mujeres. En León, durante los últimos días se han hecho públicos dos casos de intento de violación, mientras que Guanajuato está desaparecida desde hace más de dos semanas, una joven llamada Wendy, además del reciente asesinato de una mujer en su casa en la zona de Mineral de la Hacienda. Hasta aquí la información, yo te invito a que continúes al pendiente de lo que sucede a través de nuestras redes sociales o nuestra página zonafranca.mx y después de las 7 no te pierdas el siguiente bloque informativo.